Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a dejar el cuadro de la manzana. Les voy a mostrar, yo aquí ya tengo que le hice cartapesta a toda esta parte que es donde vamos a trabajar el cuadro. Sobre esto vamos a trabajar el cuadro. Esto mide 1 metro por 1 metro. Ustedes lo pueden hacer mucho más chico, como ven, yo estoy trabajando en el piso porque es bastante grande. Yo aquí le hice 2 agujeritos, no sé si logran ver, y le metí un alambre que luego por la parte de atrás lo voy a levantar para que lo puedan ver. Lo puse para que después luego se pueda colgar este cuadro. Ustedes esto lo pueden hacer sobre una plancha de telgopor, o lo pueden hacer con cartón o con cualquier otra cosa que tengan. Yo, para avanzar el trabajo, ya le hice 2 manos de cartapesta a esto. También les voy a mostrar que corté para hacer lo que va a hacer el marco con relieve. También le hice cartapesta de esta forma, como están viendo aquí, que eso lo vamos a pegar después. Todas estas partes las pueden hacer, si ustedes quieren, con cartón. Yo lo hice con una plancha de Durlock, que es lo que se usa para el techo, para que así quede bien duro. También lo pueden hacer en fibro fácil, y como les digo, lo pueden hacer mucho más chico. Aquí tengo, yo empecé a hacer hace mucho tiempo un caminito de mesa en papel periódico. Como no lo usé y no lo terminé a este trabajo, es un caminito de mesa tejido que lo empecé a hacer en papel periódico, no lo terminé, lo empecé a pintar y no lo terminé. Voy a utilizar este tejido para este cuadro. El cuadro original yo lo hice tejiendo con yuyos, con la totora, pero como no pude conseguir los materiales ahora, y muchas chicas están apuraditas por ver el video, entonces se los voy a dejar con papel periódico. Como ven, es un tejido que está hecho con cintas o tiras planas en papel periódico. Solo es el tejido uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Yo, para avanzar el trabajo, ya voy a reutilizar esto que tenía, que no lo terminé. Lo voy a partir de esta forma por la mitad, así, y lo voy a pegar una parte aquí para que tenga el tejido y otra parte aquí. Voy a unir para que se complete toda esta parte. Solo voy a dejar libre el espacio donde van los marcos. Una vez que ya cortamos así las 2 partes, como ven, yo estoy reutilizando también esto, lo estoy reciclando, reutilizando para hacer este cuadro. Una vez que ya cortamos así por la mitad, lo que vamos a hacer es pegar bien prolijito, lo vamos a pegar sobre lo que va a ser la base de nuestro cuadro. Porque yo lo que quiero es que quede este cuadriculado. Lo vamos a pegar muy bien, uniendo las partes así como están aquí, para que no se noten. Vamos a pegar bien prolijito esto. Una vez que ya lo pegamos así, de esta forma, a todo este tejidito, que ustedes lo deben hacer continuo. Yo aquí corté y tuve que juntar estas 2 partes, tratando de que no se note mucho, que quede bien prolijito. Una vez que tenemos así, yo, como este ya lo había usado, era de un trabajo anterior, se nota todas estas partecitas feas, así que yo lo estoy reciclando. Como ven, estoy reciclando este trabajo. Lo que hice es preparar un poquito de café. Preparé un poquito de café aquí, que es con lo que voy a pintar hasta lograr el color que yo quiero, y tapar todas estas imperfecciones que a mí me quedaron. Ahora voy a dejar un ratito esto de lado para mostrarles que yo aquí corté unas maderitas. Estas maderitas son de los cajones de fruta.
yo las corté bien prolijitas a estas maderitas y también armé dos como semicírculos, así como están viendo aquí. Una vez así, esto es para armar como un cajoncito. Les voy a mostrar, esto lo vamos a pegar luego, tiene que quedar así, para poder armar como un cajoncito de fruta. Esto lo vamos a ir poniendo así, de esta forma, pero yo lo voy a ir como tejiendo primero con un hilo, de esta forma. Voy a agarrar un hilo de yute o de alpillera, así como ven aquí, y voy a empezar a pasar de esta forma en las maderitas. Voy a poner una maderita, voy a poner otra maderita y voy a ir ajustando este trabajo. Una vez que ya lo tenemos así, que ya le pusimos todo este hilito de alpillera o sisal o de yute, depende el país, el nombre de este hilo. Una vez que ya le pusimos todo así en la parte de arriba y en la parte de abajo a las maderitas, como están viendo aquí, lo que vamos a hacer es pegar sobre este semicírculo que tenemos aquí, más o menos a una distancia así, la vamos a pegar toda la vuelta aquí. Una vez que ya tenemos así bien seco lo que va a ser el cajoncito donde vamos a poner nuestras manzanas, una vez que lo tenemos de esta forma, lo que vamos a hacer es rellenar un poquito con un poquito de papel periódico arrugado. De esta forma vamos a rellenar la parte de aquí adentro, que vamos a poner así un poquito. Una vez así, vamos a ver dónde queremos ubicar este canastito. Le vamos a poner cola, bastante cola blanca, tanto a la maderita aquí y vamos a dejar por lo menos secar medio día, que esto se tome bien a lo que va a ser la base de nuestro cuadro. De esta forma le vamos a poner por todo el contorno cola blanca. Una vez que ya le pusimos cola así a todo, lo que vamos a hacer es darlo vuelta y ubicarlo donde queremos que vaya. Lo vamos a dar vuelta y vamos a ubicar así. Yo, por ejemplo, quiero que vaya más o menos aquí. Así que lo voy a poner, voy a hacer presión para que las maderitas toquen aquí abajo. Voy a dejar un ratito esto de lado para mostrarles. Aquí tenemos lo que va a ser los marcos, el marco, lo que cortamos para marco de nuestro cuadro. Yo lo que voy a hacer con este marco, ustedes pueden hacer el marco de la forma que a ustedes más les gusta. No tienen la obligación de hacer de esta forma el marco. Yo, porque quiero hacerlo de esta forma, voy a agarrar un pedazo de tela que tenga en casa vieja, cualquier pedazo de tela, puede ser de remeras, de sábana, de lo que ustedes tengan en casa. Yo, como tengo esta tela que es muy barata, que aquí en mi país se llama fiselina y es muy barata, voy a hacer con esta tela, voy a empezar a pegar aquí en lo que es el marco y voy a ir enrollando esta tela de esta forma sobre todo el marco. Si quieren, le pueden ir dando un puntito de siliconas para fijarlo. Una vez que le ponen así, lo que van a hacer es, para endurecer esta tela, es agarrar engrudo. Yo estoy utilizando mi engrudo casero, que yo dejé un video cómo hacer el engrudo. Una vez que la tienen así, lo que van a hacer es mojar toda la tela completamente con este engrudo.
la van a mojar completamente. Van a hacer los cuatro bordes de la misma forma. Una vez que ya está bien seco esto, yo lo que hice es agregarle unos, esto es de los árboles, cáscara que le saco a los árboles, y le armé como si fuese un tronco de un árbol. Son estas cáscaras que yo junto de los árboles, le saco las cascaritas para poder ir armando como si fuese un árbol. También le puse aquí unas ramitas secas. No sé si logran ver, le puse unas ramitas secas aquí. Todo esto lo fui pegando con cola de carpinteros. Como ven, está todo ya pegado. Como este trabajo es súper fácil de hacerlo, solo es ir armando con las ramas secas que juntan. Una vez que lo tenemos así, lo que yo voy a hacer es cortar papel periódico y hacerle como si fuese un relieve. Yo le voy a poner así, voy a arrollar mi papel periódico de esta forma y con cola también de carpinteros le voy a ir poniendo toda esta parte así. Una vez que ya lo tenemos así, que ya le pusimos esta parte aquí de en relieve con periódico, lo que vamos a hacer es, yo les voy a mostrar, aquí tengo, esto es musgo. Este musgo se compra en librería la mayoría de las veces cuando usan para pesebre y todo eso, o también lo pueden conseguir en algunos viveros. Es muy fácil de conseguir este musgo. Yo lo compro la mayoría de las veces en librerías, así como ven aquí. Una vez que tienen el musgo, lo que vamos a hacer es rellenar un poquito este cajoncito de frutas con este musgo. Yo le voy a poner cola. Vamos a empezar a rellenar esta parte de aquí abajo también con el mismo musgo. Les voy a mostrar que yo agarré el mismo musgo y lo teñí en tres colores, un poco medio amarillo, un amarillo, un verde y un color medio rojo que no toma muy bien. Lo teñí con anilinas al alcohol. Una vez que tenemos así, lo que vamos a hacer es ir rellenando toda esta parte con este musgo. Voy a ir mezclando musgo natural, así como lo compramos, y también voy a mezclar con el musgo que he teñido. Y así vamos a completar todo nuestro trabajo hasta llegar aquí. Les voy a mostrar que yo hice, endurecí un pedazo de yute o alpillera. Yo todavía tengo las manos manchadas de cuando he pintado el musgo. Yo endurecí un pedazo de yute o alpillera con mi engrudo. Solo le pasé engrudo de un lado, luego del otro lado, y lo dejé secar muy bien, y esto queda súper duro, súper duro. Con esto yo después marqué unas florcitas. Como ven, de este lado no están pintadas, del otro lado sí las pinté. Hice lo mismo con el yute, corté como unas hojitas y las he pintado en color verde. Las pinté solo del lado que voy a utilizar. Una vez así, voy a agarrar mi pistolita de siliconas y voy a ir decorando lo que es este cuadro, la parte de arriba. Por ejemplo, le voy a poner una florcita aquí. Ya en este caso estoy usando la pistolita de siliconas. Vamos a poner una florcita ahí. Una vez que ya le pusimos así, como ven aquí, le puse todas las florcitas, le puse un poquitito de musgo,
las hojitas que corté también y pinté en yute. Miren aquí abajo qué lindo que quedó, toda esta partecita ya la terminé también. Una vez que tenemos todo así de esta forma, les voy a mostrar que yo lo que es el marco, recuerdan que lo hice con tela y engrudo, que endurecí el marco con tela y engrudo, lo pinté con aerosol color oro. Como les dije, el marco ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Una vez que está así, yo solamente voy a pegar lo que es los marcos. Aquí lo pueden pegar con cola blanca para carpinteros o la pueden pintar, pegar con silicona con lo, o algún pegamento de doble contacto. Una vez que ya lo tenemos así, con todo el marco puesto, le vamos a poner lo que son las manzanas. Yo enseñé en un video cómo hacer estas manzanas. Deben buscar mi video donde cómo hacer estas manzanitas, que son preciosas, quedan como reales. Una vez así, vamos a pegar las manzanas en este canasto de fruta que hicimos. Así va a quedar el cuadro con todas las manzanas ya puestas. Una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es agarrar un barniz en aerosol o cualquier barniz que ustedes tengan. Para mí es más práctico el barniz en aerosol porque puede entrar bien por todos los lugares. Una vez así, le vamos a echar a todo esto para darle un poquito de brillo y protección. De esta forma, le vamos a poner a todo nuestro cuadro barniz en aerosol. Espero les haya gustado, como les dije, me ayuden a compartirlo, se suscriban a mi canal. Los quiero muchote, muchote a todos. Los espero en mi próximo video. Un beso grande para todos. Chao, chao.